México dirige el 5.8% del Producto Interno Bruto a la salud, cifra por debajo de lo que invierte en países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que en promedio de 9%, lo que impacta la calidad y cobertura de los servicios e instituciones públicas. Dicha situación ocasiona que las personas paguen en su bolsillo para servicios médicos y reciban una mala calidad de la atención. Para el sector privado, la fragmentación del acceso a los servicios médicos ligada a la condición laboral se torna en problemática porque por un lado está el Instituto Mexicano del Seguro Social y por el otro el ISSSTE, que atiende a los trabajadores del Estado y aquellos que no cuentan con acceso a estos sistemas que utilizan el Seguro Popular. Asimismo, se detectó la falta de estandarización de buenas prácticas y coordinación en los servicios médicos como resultado de la fragmentación del sistema. Para Abacom, Lidibet Murillo.